Me siento horrible. Ahora sí, se fue la música. Creo que estaba puesta la música. Pero aquí estamos. Sandra García dice: oh, dolor, dolor, te acompaño en el dolor, Rodrigo. Solamente los que hemos tenido esta experiencia sabemos por lo que estamos pasando. Fue un juego sumamente doloroso, amigos y amigas, en todo el sentido de la palabra. Primero, primordial, hay que mencionarlo. Sea usted analista deportivo, sea usted comentarista deportivo, sea usted periodista deportivo, sea usted fanático o fanática, no importa el rol. Boston salió agresivo y le resultó la fórmula. Y detrás de todo eso estaba el boricua Alex Cora. De eso no hay duda. Vamos a hablar de todo eso ya mismito. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional, que también hubo una dolorísima derrota ayer. Ayer no fue un buen día para mí como fanático del deporte. No lo fue. Fue horrible el día de ayer. Noticia mala tras noticia mala. Solamente una, que fueron las Cangrejeras, salieron airosas en el duelo entre las mejores de la liga. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a hablar del juego de ayer. Vamos a hablar de lo que me parece que los Yankees tienen que trabajar. Vamos a hablar de Alex Cora y lo que es la reivindicación de él aquí en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Vamos a hablar del juego de hoy, que va a estar Yadier Molina, sus 39 años. También hay que poner en contexto qué significa para él este juego hoy en Los Ángeles. También hablaremos, como dije, del baloncesto superior nacional, qué fue lo que ocurrió ayer, victorias sorpresivas. Y hoy va a haber unos juegos importantes. Los dos mejores de la liga se enfrentan hoy. También Quebradillas y Ponce juegan un juego muy importante para definir la sección A del baloncesto superior nacional. Eso y mucho más aquí en su tiempo de deportes por Bonita Radio, más de una milla. Vamos para encima, pero antes que todo, vamos a mencionar aquí todo lo que siempre mencionamos, cosas que usted comparta nuestros contenidos. Siempre recuerden que nos puede encontrar en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder a todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito, que puede hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 y ahí puede hacer esa donación rápido y fácil. Puede enviar cheques o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Mariel, veo que comentaste y no he querido leer todavía. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284 Pío Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Mariel, estoy leyendo. Nos puede encontrar en Bonita Radio, en Bonita-Radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. Esas son parte de nuestras redes sociales. Vaya y síganos en todas esas plataformas. También recuerde que estamos en nuestro modo digital, Spotify, iTunes y iVoox, que puede escucharnos a través de nuestro proyecto de podcast en audio nada más. Cada vez hay más personas que nos escuchan solamente. Saludos a todos ustedes que nos escuchan siempre aquí en Bonita Radio, en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerde que también nos puede ver, y es súper importante que así lo haga, se suscriba a nuestro canal de YouTube. Vaya a YouTube y suscríbase. Poco a poco vamos a estar integrando YouTube más en nuestra programación. Eso está ahí. Recuerden que cuando se fue la plataforma de Facebook, Carmen Erita Acevedo hizo su programa a través de YouTube. Así es que suscríbase, únase a las miles de personas que ya están en YouTube con nosotros, ya lo saben. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, para que se tomen algo allí en la avenida Hostos, en Atorrey, en Bayamón. También la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y nuestro nuevo auspiciador, la cooperativa de Juana Díaz. Ahí la tienen. Esos son nuestros auspiciadores por aquí, por Bonita Radio. Si usted tiene más, usted tiene una empresa, conoce a alguien que debe estar aquí con nosotros, sube para acá, envíenos un correo electrónico a info@bonitaradio.net, info@bonitaradio.net, y por ahí seguimos. Y bueno, ya terminé con las menciones, con todo. Vamos al grano. Y les voy a adelantar que este tema puede que nos tome la mayor parte del programa, porque es dolor. Ayer estuvimos aquí hablando mucho, dijimos muchas cosas, dijimos que íbamos a venir aquí con una sola bolsa, que era la de ganar, y yo, como soy fiel a mi equipo, me la voy a encaramar, ¿saben? Mariel, ya leí lo que dijiste. No voy a decir que los Yankees perdieran y Boston ganó. Gracias a Dios que no lo iba a decir. Saludos a Tere. Sí, Tere estuvo ayer riéndose la mayor parte del tiempo. O sea, porque yo estaba en modo de histeria. Si ustedes vieron el juego bien, si usted es Yankee de verdad, usted tiene un particular sentimiento negativo contra varios elementos de ese equipo de los Yankees ayer. Y yo podría decir que todo empezó con este señor que les voy a poner aquí, Gerrit Cole, el as de los Yankees. La gran inversión del montículo que nos trajimos de ese equipo campeón de Houston. Gerrit Cole tuvo su momento de brillar. La presión en la loma de un juego del clásico Yankee y Red Sox en el histórico Fenway Park. Gerrit Cole se hizo papilla. No pudo bregar con la presión, le entraron a palo, crédito al equipo de Boston, que su estrategia claramente fue: vamos a ser ofensivos desde el principio, vamos a dejar, me fui aquí, ahora sí, ahora estoy aquí, vamos a ser agresivos, vamos a darle con todo, no vamos a permitirle que se nos trepe Gerrit Cole. Sabemos que le podemos entrar a palo, sabemos que tiene ese problema, podría tener ese problema. Y lo que hizo Boston fue precisamente eso. No vamos a esperar estrategia, no vamos a tener guanteos, a conocernos, vamos a entrarle a golpe desde el principio. Eso fue lo que hicieron, doblete en la primera entrada, jonrón en la primera entrada. Así empezó la noche de Gerrit Cole, que terminó en la tercera entrada. Solamente pichó 2.1 entradas. Eliminaron a Gerrit Cole tempranito. Pues para Mariel, que preguntó por Tero, que le mandó saludos a Tere. Tere estaba riéndose porque yo estaba bastante molesto en el sofá. Estuve también conversando con nuestro internauta amigo Javier González, que lo veo por ahí. Javier González dice: sí, creo que los Yankees debieron jugar mejor, pero la razón principal para el resultado de ese juego fue que Boston hizo lo que tenía que hacer. Sí, sin duda alguna, Javier. Javier y yo estuvimos intercambiando textos durante el juego. Pues y la verdad es que pues siempre es bueno tener, yo estaba intercambiando pensamientos, críticas, malestares con varias personas. Javier González era una, Guillermo Mito Fernández y mi amigo de Mayagüez, José Pepe Rodríguez, también estábamos intercambiando y la cosa fue dolorosa. Bueno, Joseph Colón, hay muchos llorando por ahí, Joseph. Ya botamos el golpe, ya estamos mirando hacia el próximo, hacia el campeonato del año que viene. Así es que eso es lo que hay, así somos. O sea, fue bien doloroso, fue doloroso porque es un juego importante. Uno no le gusta perder, cuando uno es así tan apasionado, uno no le gusta perder, mucho menos con su archirrival, que son los Medias Rojas de Boston. Pero vamos a desarrollar en el juego de ayer. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que hubo una serie... Bueno, vamos a empezar por lo que dice Javier González. Boston hizo lo que tenía que hacer. Ese equipo de Boston entró con una estrategia bien clara y dice: vamos a caerle arriba tempranito. Vamos a hacerle sufrir. Vamos a hacerle mirar al bullpen. Tenemos que hacerlo, buscar estrategia. No podemos envasar, lo que es importante. Una de las estadísticas es que cuando usted envasa a los Yankees de Nueva York, ellos producen. Boston sabía eso de entrada. Así es que esa fue la estrategia de Boston. Vamos a ser agresivos en la ofensiva y vamos a ser precisos en la defensa. Vamos a lanzarle al strike. Vamos a retarlos con la bola. Vamos a hacerles a ellos buscar la estrategia de cómo salir del hoyo. Vamos a meterlos en el hoyo temprano. Eso fue lo que hizo Boston. En el caso de su lanzador Iovaldi, que se le alimenta de la productividad de su ofensiva. La ofensiva de Boston arrancó durísima, dando doble, dando jonrón, yéndose adelante 2-0. Increíblemente, estando 2-0 adelante, y esta es mi percepción de todo, 2-0 adelante, solamente en la segunda entrada ya uno podía ver, se sentía que este juego iba a ser difícil. Porque 2-0 en cualquier otra circunstancia, y mucho más en la segunda entrada, no es ventaja. Como bien dijo Guillermo Mito Fernández, ayer me escribió: 2-0 no es ventaja. Sí, pero estamos viendo que los Yankees cayeron en el hoyo jugando en el histórico Fenway Park, que vamos a hablar de cómo ese parque siempre juega un papel protagónico en beneficio del equipo de Boston, y hay que reconocer que ese estadio está ahí por algo, y además de su valor histórico, los Boston no se ha movido a un estadio que a lo mejor le puede producir más dinero por muchas razones, y vamos a hablar de una de ellas ya mismo. Pero lo que pasó, eso fue un equipo de Boston que, clásico Alex Cora, somos estrategas. Alex Cora no hay duda que es una estratega del béisbol, pero Alex Cora tiene algo bien particular, que Alex Cora reconoce a los jugadores, conoce la humanidad que cada uno de ellos, y saben que esos jugadores que están ahí son humanos, y que cuando entran en el hoyo, como provocó Boston, van a tener que indagar más, tienen que indagar más profundo para poder salir de él. Y eso fue la posición que Alex Cora y los Medias Rojas pusieron a Nueva York tempranito. Entonces, vamos a jugar con la psiquis de Gerrit Cole. Gerrit Cole, recientemente, hace unos juegos atrás, Gerrit Cole le entraron a palo igual. Y vimos que no supo recuperarse. Por lo tanto, uno tiene que, basado en esa evidencia, entrarle como le entraron en aquel juego. Y le salió excelente. Solamente tuvieron a Gerrit Cole, que nunca pudo tomar control del juego, y yo creo que no lo iba a tomar nunca, aunque le hubieran dado dos entradas más de oportunidad. Salieron de Gerrit Cole el as en la tercera entrada. Solamente pudo lanzar dos entradas y pico enteras. Bueno, Joseph, un abrazo, Rodrigo. Tranquilo, desde el 2009 no quedan campeones. No sé, yo llevo la cuenta bien, Joseph. María Rodríguez Caloca, la fanaticada estuvo metida en el juego en todo momento. Claro, es de esperarse. Lo mismo hubiera pasado si el juego hubiera sido en Yankee Stadium. Usted tiene que saber que la fanaticada va a ser un factor. Bueno, Boston derrotó a los Yankees de Nueva York 6 carreras por 2. Bogaerts fue el que marcó el título del juego. O sea, esto va a ser de esta manera, prepárense. En la primera entrada, Bogaerts dijo, para que sepan todos y todas que nos miran y que están jugando aquí en el terreno ahora mismo, el juego va a ser de esta manera. Jonrón en la primera entrada, para empujar también a Schwarber, que ya había dado un doble en esa misma primera entrada, y pusieron en aprietos inmediatamente, como dijimos, a Gerrit Cole. Bogaerts se fue de 2-1 con 2 carreras, 2 empujadas, y lo envasaron 2 veces. Fueron envasados 2 veces. Había algo que los comentaristas estuvieron diciendo durante todo el juego. El equipo más indisciplinado en términos de envasar a jugadores es Boston, y el más disciplinado es Nueva York, y ayer se invirtieron los papeles. Tuvimos un equipo de Boston que no envasó a nadie, que no pusieron a los Yankees, no les regalaron bases a los Yankees. Y un equipo de los Yankees que normalmente es el que nos regala bases, envasando a jugadores de los Medias Rojas. ¿Y qué hicieron? Les hicieron pagar. Schwarber se fue de 3-1 con 2 carreras anotadas, empujó una, también lo envasaron una vez. Tuvo ese jonrón en la tercera entrada también. Verdugo de 4-2 con 3 empujadas. Tuvo un doble. A Severino le hizo un doble. Plawecki Plawecki, que fue el que dio el doble en la primera entrada, que fue empujado por Bogaerts con el jonrón. Dio ese doble en la primera entrada, o sea que este también marcó cómo iba a ser la cosa, porque el primer palo que le dieron a Cole fue este señor, Plawecki. El pitcher de Boston, Eovaldi, que tan pronto empezó los Yankees a tener contacto con la ola, pues Alex Cora decidió, vamos a sacarlo, no vamos a correr chance. Lanzó 5.1 entradas, permitió 4 hits, 1 carrera, y ponchó a 8. Este señor tenía un dominio del juego, una alineación temible de los Yankees, que vino con cambios que también fueron raros. Pusieron a Galo a batear cuarto, Rizzo estaba bateando primero, tenían de segundo bate a George, de tercer bate a Stanton. Y Stanton, amigos y amigas, vamos a hablar de eso ahora, que también tiene que ver con lo del estadio. Prácticamente, si el juego hubiera sido en cualquier otro estadio, hubiera sacado 3 jonrones ayer. Los Yankees, Rizzo se fue de 4-1 con 1 carrera, 1 empujada, lo poncharon 2 veces. Aaron Judge de 4-1, y la vez que hizo fue cuando llegó a primera en una bola que se quedó dentro del diamante de 4-1. Stanton de 4-3 con 1 empujada y 1 carrera anotada, y Urshela con 3-1. Eso fue la ofensiva de los Yankees. La ofensiva de los Yankees fue Stanton, el jugador más caliente en todas las grandes ligas, y lo pusieron batiendo tercero. Gerrit Cole, como dije, 2 entradas completas, 4 hits, 3 carreras, 2 bases por bola, 3 ponches y le dieron 2 jonrones. Los otros pitchers de los Yankees que estuvieron activos, Holmes, Severino, Laizaga y Green. Vamos a hablar entonces de Aaron Judge, de Giancarlo Stanton. Del equipo de Boston, del Fenway Park. En la 6ª entrada, con Aaron Judge a bordo, dio un palo similar, palote por el lado izquierdo, que le dio arriba en la verja al monstruo verde. Y ahí vino una de las jugadas que yo creo que selló el destino de los Yankees. Aaron Judge, que mide, oigan bien, Aaron Judge mide 6'7 y pesa 285 libras. Por favor, traten de visualizar a un objeto que mide 6 pies 7 pulgadas y pesa 285 libras, corriendo desde primera base hasta home. Y la bola dentro del diamante, o sea, no fue un jonrón. Y que usted, cuando es el coach de tercera base, en este caso el señor Phil Nevin, no se olvide, que no se olvide el nombre, ponlo en la nevera, Phil Nevin. El coach de tercera base le dice a esta humanidad de personas: corre, sigue para home. Y tú estás viendo que esa bola está en la mano de Quique Hernández en el centrofield. Y zumba la bola para allá. Y le dice a Aaron Judge, de 6'7 y 285 libras, sigue que vamos bien. De nada más está de más decir que sacaron a Aaron Judge por 3 pies y medio. Y ahí, esa ofensiva de los Yankees, ahí murió. Malas decisiones del equipo de los Yankees, de Nevin en tercera base, y por lo tanto recae la decisión en su dirigente Aaron Boone. No sé si ustedes vieron a eso. Mariel dice, crédito a Quique. Claro. O sea, si yo soy coach de tercera y yo tengo un jugador en defensa que tiene la bola, que yo sé que no tiene brazo, o que el brazo de él es limitado y que esa bola a lo mejor va a picar antes de llegar al relevo, que normalmente es el shortstop o el de tercera base para zumbar la bola, o el de segunda base para zumbar la bola home. Perfecto. Pero si yo veo que la bola cae en manos de Quique Hernández, que yo sé que tiene un brazo, un cañón, que lo va a zumbar, que va a llegar la bola rápido al relevo, usted tiene que tomar una determinación. Es claro que la bola la tiene Quique Hernández en la mano. Si cuando la rebota en el monstruo verde, cae más o menos entre el left field y el right field, y el que la coge es Quique Hernández. Mala decisión. Vamos a hablar del monstruo verde. Vuelvo y repito, si el juego hubiera sido en cualquier estadio, Stanton hubiera terminado el juego con 3 jonrones. Y incluidos esos 3 jonrones, basados en el desenlace, los Yankees hubieran perdido igual. Aquí no estamos diciendo que pues por el monstruo verde. Pero para los que se preguntan por qué Boston es de los pocos equipos que no tiene un estadio nuevo, un estadio más tecnológico, más cómodo para los fanáticos, con más capacidad, con más elementos para crear más dinero. Pues miren, una de las razones, precisamente aparte de que hay un valor histórico en el estadio, pero usted no necesariamente tiene que tumbar el Fenway Park para hacer un estadio nuevo. O sea, ahí está el Fenway Park. Hay un valor histórico que no solamente es patrimonio de la ciudad de Boston y el estado de Massachusetts, creo que es un patrimonio de toda la nación. Particularmente un patrimonio del deporte del béisbol. Así yo pensaba también del Yankee Stadium, que demolieron, de hecho. El Fenway Park tiene un valor histórico extraordinario. Pero usted ve el monstruo verde allí. Si ese monstruo verde no hubiera estado allí, vuelvo y repito, Stanton hubiera sacado 3 jonrones ayer. Los 2 que dio en la verja arriba y el que dio por el jardín derecho al final. Eso es parte de los equipos, los estadios, tanto el elemento del fanático y las fanáticas que van allí a gritar todo el juego, como bien dijo Mario Rodríguez Caloga, que la fanaticada estuvo metida en el juego todo el tiempo. Pues claro que va a estar metida, si es un juego de vida o muerte. Y además de ser un juego de vida o muerte, es entre los 2 grandes rivales. Pues tú tienes que considerar que vas a tener que jugar con los 9 jugadores que están en el terreno, los que están en el dugout, más toda esa fanaticada que va a estar todo el tiempo metida en el partido. Además, el monstruo verde está ahí por algo. Ese es el reto del estadio. El reto es que si usted va a dar un palo por ese jardín, usted procure que sea un palo alto y largo, porque el monstruo verde está ahí. Giancarlo Stanton lo conoce de primera mano. El único jugador caliente que, además de la gran decisión de ponerlo a batear tercero y hacer esos cambios en la alineación, todas esas malas decisiones que pudieron costarle el juego ayer a los Yankees, sin restarle mérito al equipo de Boston, que hizo lo que tenía que hacer, pero Boston hizo esas estrategias basadas en lo que estaba viendo en el terreno, y eran esas decisiones de los Yankees. Ahí está. El monstruo verde está ahí por algo. Y el valor histórico que tiene el estadio se le suma el valor práctico que tiene el estadio. No sé cómo ustedes lo ven. George en muchas cosas menos un buen corredor. El Cora mantenía la bola cuando George estaba a mitad de camino. Mira, Javier, George puede ser el hombre más rápido del mundo con sus dimensiones, pero usted puede medir 6'7" y pesar 285 libras y ser el más rápido de toda la gente que son similares a usted en tamaño. Pero yo le puedo garantizar a usted, casi garantizar al 100%, que un hombre de 6'7" y 285 libras no va a correr más rápido que una bola que viene del centrofield del brazo de Quique Hernández. Ningún jugador corre más rápido que una bola de béisbol. Vamos a empezar por ahí. Eso es física. Eso son leyes que son imborrables. Pero ahí está. Usted tiene un jugador de 6'7", 285 libras. Ah, y queda un out. Tienes un out nada más. Te quedan 2 outs todavía. Usted aguanta a ese jugador. Usted tiene un momentum ahí, usted tiene que obligar a ese pitcher a salir del hoyo donde está metido, pero el coach de tercera, Phil Nevin, decidió, vamos a enviar al jugador más grande de la liga a seguir corriendo a ver qué pasa. Después, en la conferencia de prensa, el mismo Giancarlo Stanton, que yo creo que lo dijo de manera de pues no crear una controversia, dijo, no, yo estoy de acuerdo, teníamos que corrernos un chance. Ustedes corren un chance con alguien que tenga oportunidad de llegar al plato. Nada, no sé si se me nota que estoy un poco molesto con esa decisión. Sandra García, nos vemos esta semana con más consuelo. Un abrazo. Ah, pues está contestando a Joseph. ¿Sabes? Cristian dice, es verdad, Quique tiene un cañón. Quique tiene un cañón. Fíjese de eso, usted ve que la bola está en la mano. No importa si usted tiene el jugador más rápido de la liga corriendo. Usted tiene que considerar que esa bola está en mano de Quique Hernández. Ah, miren cómo me siento. Miren cómo me siento. El bohemio. El brindis del bohemio. Ahí están los Mediarrojas de Boston celebrando ese triunfo de ayer. Grande, grande, grande el triunfo de los Mediarrojas. Excelente juego por ellos ayer, la verdad que sí. Vamos a hablar de Alex Cora. Mucho se ha hablado. Ayer estuvimos hablando de hecho de esto, con el tema de Carlos Correa y de Carlos Beltrán, de la controversia de los Astros de Houston. Pues vamos a hablar de Alex Cora. Esta victoria de ayer reivindica en muchísimos aspectos a Alex Cora. Recuerden que él estuvo suspendido un año, muy doloroso, sumamente exitoso, un coach sumamente exitoso, parte de ese equipo campeón del 2017 de Houston, campeón, dirigente, manager de los Medias Rojas en el 2018. Suspendido por ese escándalo en la temporada pasada, en 2020. Ayer hablamos de que la pandemia y la cuarentena desvió bastante la atención de esa gran controversia que se estaba suscitando en las Grandes Ligas, donde además de la controversia de señales y los alegados esquemas que había usando tecnología y el uso del tambor y todos esos esquemas que hay, las señales es parte del juego. Usted robarse o descifrar señales como estrategia del juego, ahí están, no es un secreto, no están en bóveda. No es la receta de la Coca-Cola, amigos y amigas. Las señales están ahí por algo, y están ahí visibles, y hay que ponerlas. Usted parte del juego, descifrar cómo las señas son en cada equipo. Eso es parte del juego. Los esquemas, pues ahí hay unas consideraciones. Allí pues hay tecnología que está establecida, que no se pueden usar, y alegadamente se utilizaron. Que utilizaron mecanismos de señales de ruido para avisarle a los corredores y algunas otras cosas también están ahí. Pero aquí estamos hablando de una práctica común en la Grandes Ligas. También tenemos que establecer el hecho del discrimen que hay contra los latinos. Y fíjense que la soga parte por lo más fino. Aquí, los más trasquilados en toda esta situación, con la excepción de Hirsch, son Alex Cora, boricua; Carlos Beltrán, boricua; y José Altuve, venezolano. Estamos hablando de que se repiten los patrones de discrimen, en este caso de las señales. También podemos hablar de lo que ocurrió recientemente, que yo le di bastante aquí en el programa, de Javier Báez y Paquito Lindor, que hicieron la seña de los pulgares hacia abajo con la fanaticada de los Mets, y fueron los únicos dos que tuvieron que pedir perdón, y el americano, que también hizo lo mismo, no tuvo que pedir perdón. Ahí hay unos patrones claros. Pero además de todo esto, pues Alex Cora estuvo suspendido ese año completo. Y siempre es importante cuando el dirigente más exitoso del momento, o el más caliente, pues tiene una situación como esta. Pues Alex Cora regresó a los Medias Rojas, pero no regresó el mismo equipo de los Medias Rojas campeones del 2018. Al principio de la temporada, a los Medias Rojas los ponían jugando para 500, llegando tercero o cuarto, precisamente debajo de los Yankees de Nueva York, que se vislumbraban como líderes de la división. Y miren dónde estamos. Tampa Bay, líder de la división. Boston fue el anfitrión del juego del comodín, porque le ganó la serie particular a los Yankees, por eso ese juego fue ayer en Fenway. Y ahí están, ganaron ese juego y mañana, juega contra Tampa Bay en el inicio de las series divisionales. Alex Cora vuelve a demostrar cuál es su valor en el terreno y cuál es que pareciera que Alex Cora nació para ser manager, y pareciera que es manager cuando menos oportunidad le dan a sus equipos. Este equipo de Boston, independientemente de lo que pase después, está en los libros de historia por las cosas que logró, basado con lo que tenían. Después tuvieron esos problemas de lesiones. JD Martínez no estuvo jugando ayer, pero ahí está Alex Cora, ahí está su camino a reivindicación, que yo creo que con los puertorriqueños no hay nada que reivindicar, pero aquí hay algo que él tiene que recuperar, que puede que esté en cuestionamiento con todo el resto de las grandes ligas, y es que él es un manager bona fide, y que no necesita de ninguna otra estrategia que no sea sus conocimientos para ganar. Y me parece a mí que fue lo que sucede ahí. Las casualidades están ahí, pero ya vemos como Alex Cora está de vuelta a la cima del béisbol. No en la cima, pero de camino a ella, o siendo uno de los que está en posición para obtenerla. Vemos que Carlos Beltrán está sonando para volver al equipo de los Mets. La cosa vuelve a donde estaba, porque todas estas posiciones que tienen estos jugadores o estos managers, en el caso de Alex Cora, son ganados por destreza y por conocimiento. Ahí está. Bueno, quiero poner esto de nuevo. El brindis del yanquista. El brindis del yanquista. Bueno, me voy a quitar la gorra. Vamos a pasar de tema. Están gozando, ¿ah? Están gozando. Sandra, no estás sola, amiga. No estás sola, Sandra. Estamos aquí. Bueno, vamos a hablar del juego de hoy. Hoy hay un juegazo. Y otro boricua que yo creo que es importante mencionarlo hoy es el juego entre los Dodgers. Ahí está Yadier Molina. Los campeones de la campaña pasada, los Dodgers de Los Ángeles, juegan hoy su juego de wildcard contra los Cardenales de San Luis, y ese que tienen en pantalla, Yadier Molina. ¿Por qué es importante hablar de Yadier Molina y los Cardenales de San Luis hoy? Bueno, pues Yadier anunció que la temporada que viene será su última temporada. Expertos o colegas de él entienden que a menos que Yadier tenga una lesión devastadora o una temporada tan y tan mala, no debería retirarse, que él le queda todavía calle. Claro, las decisiones de retirarse son completamente personales, y Yadier puede tener todas las razones del mundo para retirarse, pero y yo estoy seguro que él quisiera retirarse en la cima, así que está en posición de nuevo de retirarse bien arriba en el deporte. Hoy tienen ese juego contra los Dodgers de San Luis. ¿Por qué es importante? Porque los Dodgers son los campeones y San Luis va a jugar con un equipo que ganó 106 juegos en la temporada regular. Por lo que los pone a ellos en una situación sumamente difícil cuando ustedes se vean el papel. Los Dodgers van a jugar con esos Cardenales, que los Cardenales tuvieron que hacer una corrida histórica para clasificar a ese juego de comodín, de wildcard, ganando 17 juegos consecutivos. Ahí están los Cardenales de San Luis esta noche contra los Dodgers de Los Ángeles. Por el equipo de los Dodgers va a estar pichando Max Scherzer, un as, Terminó su temporada con 15 victorias y 4 derrotas, 2.46 de efectividad y ponchó 236 bateadores. Los Dodgers van con todo para asegurar este juego hoy. Por el equipo de San Luis, Adam Wainwright, 17-7 con 3.05 de efectividad y ponchó 174. En papel vemos que hay una ventaja. Max Scherzer, usted sabe que es un as del montículo, un jugador que debería tener control del partido y que entonces la ofensiva tenga que apoyar ese esfuerzo que se espera que tenga Scherzer. Pero eso pensábamos de Gerrit Cole también y de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo vamos a perder un juego donde va a Gerrit Cole a pichar y está esa alineación devastadora detrás? Se acabó todo. Así es que ponlo en la nevera esta noche. Nuestro gran capitán, yo le digo el capitán de todos los atletas puertorriqueños, Yadier Molina, a otra cita con la historia en este gran partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. Ponlo en la nevera, ese es hoy. ¿Dónde va a ser el juego? El juego va a ser en Los Ángeles. Los Ángeles. El juego siempre de Wildcard es en el estadio del mejor récord de los dos. El equipo de los Dodgers, que ganó 106 juegos. 106 juegos. Va a jugar un juego de Wildcard. Así es el doble filo de los Wildcards del béisbol. Pues que usted puede tener un equipo que está bien adelante y pues tiene que jugar un juego de estos decisivos. Eso es lo que hay. Así que ponlo en la nevera. 8 de la noche, San Luis y Yadier Molina tratando de bancar a ese equipo de Los Ángeles Dodgers. Ponlo en la nevera. Bueno, hay un montón de gente pegado. Gracias por estar por ahí. Gracias. Comente, participe y comparta. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino. Ayer hubo un juego. Las Cangrejeras de Santurce. La única buena noticia ayer para mis equipos hacia mí. Las Cangrejeras de Santurce jugaban contra las Gigantes de Carolina. El juego entre las dos mejores de la liga se daba ayer y las Cangrejeras derrotaron a las Gigantes 63-55 por el equipo de Santurce. Daishalí Dinamita Salamán, qué buena es, 23 puntos, un rebote y 4 asistencias. Rebeca Tobin, 19 puntos con 9 rebotes. Y Kirby Burkholder con 8 puntos y 7 rebotes por las Cangrejeras en victoria. Por el equipo de Carolina, la olímpica también, Taira Meléndez, 15 puntos con 11 rebotes. Selena Lott, 13 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Y Tierra Henderson con 11 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Así está la tabla de posiciones ahora del baloncesto superior nacional femenino. Santurce solitas en el tope con marca de 10-2. La segunda y a un juego, la Gigante de Carolina con marca de 8-2, Sidra, Moca, Morovis, Manatí y Toabaja. Hoy las Llaneras visitan a las Cangrejeras, el peor equipo de la liga, con marca de 1-10. Juegan con las mejores, Santurce 10-2. También un juego sumamente interesante porque es un duelo entre los dos equipos que están ahí en la tercera y cuarta posición, que están a medio juego una más, una de las otras. Sidra se va a enfrentar a Moca ahí en Sidra. Si es que pongo eso en la nevera, ese es el calendario de hoy del baloncesto superior nacional femenino, que ya saben, esas Cangrejeras ya están solitas allá arriba. Vamos con el capitán, todos los boricuas apoyando a Yadi. Yo te voy a decir una cosa, Javier, voy a San Luis, de aquí para abajo voy a San Luis, porque pues me encantaría ver a Yadi a los 39 años dominar, y quiero ver quién se atreve a robarle una base a ese hombre de 39 años hoy. ¿Quién se va a atrever a zumbarle una segunda o una tercera base? ¿O quién se va a separar bastante amenazantemente de Yadi Molina hoy? Vamos a ver si alguien se atreve a meterle mano a Yadi. Vamos para allá. Hoy en el baloncesto superior, en el baloncesto superior nacional. Bueno, voy a empezar con la mano noticia. Mano noticia para mí. Dejo controlarme porque esto me dolió mucho. O sea, ustedes nada más imagínense que yo estaba viendo el juego. Déjenme poner esto que sigue. Lo tenía en mute y ahora sigue haciendo ruido. Bueno, aquí está. Imagínense mi reacción en el momento que estoy perdiendo el juego de los Yankees con Boston y entonces llega la notificación de que, mire, Michael Beasley, que debutó con los Cangrejeros ayer, el ex NBAista que estuvo hasta el 2019 participando con los Lakers de Los Ángeles, segundo pick del draft para allá abajo. Michael Beasley debutó con los Cangrejeros, 32 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, pero de momento veo eso ahí que dice que botó 9 bolas, 9 turnovers y jugó 35 minutos. Yo, pues, el primer juego, pues, está bien, es bueno que haya debutado así, haya ganado. ¡No! Perdieron los Cangrejeros con el peor equipo de la liga, con Humacao. ¿Usted me entiende? Fue un día bien doloroso. Gracias a las Cangrejeras por sacar la cara por nosotros. Ay, los Grises de Humacao derrotaron a los Cangrejeros de Santurce 92-88, arruinando el debut de Michael Beasley. Ay, por los Grises de Humacao, Brandon Costner me dio 25 con 3 rebotes y 4 asistencias. Félix Rivera 23 puntos y 12 rebotes. Ángel Suero con 22 puntos y Cari Maura 12 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias por el equipo de los Cangrejeros. Michael Beasley, 32 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Filiberto Rivera con 21 puntos y 3 rebotes. Thomas Robinson, 18 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Isaac Sosa con 11 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Mariel dice, ayer fue difícil para ti, difícil es poco. Fue horrible, Mariel, fue horrible. Oye, perder con Boston está bien porque, pues, Boston contra los Yankees, usted sabe que uno va a ese juego pues con dos bolsas, la ganancia de perder siempre. Es un juego muy apasionado, mucha estrategia, buenos jugadores en ambos lados. Bueno, pero a mí nunca me pasó por la mente que los Cangrejeros de Santurce, con Michael Beasley en su uniforme, con su uniforme puesto, fueran a perder con el equipo que ha ganado un juego en la temporada, los Grises de Humacao. Ay, Virgen Santa. Sandra García, pero has crecido, mantuviste la calma. Sí, mantuve la calma. Tú lo dices relajando. Yo no sé cómo tú lo dices, Sandra, pero yo a los 20 años hubiera roto 4 cosas. Eso es verdad, he crecido, mantuve la calma. Aunque dije varios improperios, pero nada. Fajardo derrotó también a Guayama ayer, Salsa. El equipo de Fajardo derrotó a Guayama y por alguna razón, bueno, por alguna razón no. Yo sé por qué no. No puse el score aquí, pero fue por 20 puntos. Se lo voy a decir enseguida cuál fue el resultado. Por el equipo de los Cariduros, Emi Andújar 26 puntos con 14 rebotes y 4 asistencias. Víctor Roth, que sigue jugando extraordinariamente bien, 22 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias por ese equipo de Fajardo. Y Gilberto Clavel, que siempre he dicho que es importantísimo en esa ofensiva de los Cariduros, metió 15 puntos ayer. Ese juego se acabó 103-73, por 20 no, por 30 puntos. Voy a apuntar esto aquí para 103-73. Fajardo derrotó a Guayama ese juego ayer. Importantísimo que Gilberto Clavel se una a esa ofensiva de los Cariduros. Yo sé que ese juego de ayer no tenía muchísimas consecuencias. Al final no tuvo muchísimas consecuencias porque ya esa división donde está Guayama está definida ya. Ellos van a terminar segundo, pero el equipo de los Cariduros tenía que ganar porque tienen que agarrarse a esa posición donde están. Ahora tienen marca de 18 y 13 porque les estaba explicando ayer que entre los Leones, los Cariduros y los Piratas solamente hay medio juego de diferencia. Esa victoria de los Cariduros empata matemáticamente con los Leones. Ahora están los Cariduros y los Leones empatados en con la misma marca, matemáticamente iguales, pero le falta un juego. Ayer no jugó Ponce, así que es importante lo que va a pasar hoy. Vamos a hablar de eso ya mismo. El otro juego que hubo ayer, el de Leones, por el equipo de Guayama, Terrico White, que también se ha mantenido jugando muy bien durante toda la... Ayer también otra sorpresa, bueno, no tanto sorpresa, porque vimos que los Indios de Mayagüez realmente no les resultó ninguno de los movimientos que hicieron, particularmente la integración de Mario Chalmers, para ver si podían retar a ese cuarto equipo de la sección B. Pues los Indios de Mayagüez realmente no han podido dar pie con bola. Perdieron ayer contra los Atléticos de San Germán, 103-96. Los Atléticos de San Germán le ganaron. Ayer ganaron los dos peores equipos de la liga, San Germán y Humacao. Pues ese equipo de San Germán, que le dio esa derrota al equipo de Mayagüez, por ese equipo de San Germán, Aladdin Aminu, 28 puntos y 11 rebotes. Paris Bass, 24 puntos y 11 rebotes. Y Onsi Branch con 11 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Por el equipo de Mayagüez, Ángel de León, trae 26 puntos con 4 rebotes y 2 asistencias. Enrique Ramos 13 puntos y 4 rebotes. Dixon Oviedo con 12 puntos. Justin Reyes con 10 puntos. Y Mario Chalmers, el ex NBAista, el doble campeón de NBA, ese gran refuerzo que trajo el equipo de Mayagüez, metió 6 puntos ayer. Horrible, Mario Chalmers. Yo sé que, o sea, perdónenme, yo no quiero ser injusto con Mario Chalmers, pero es importante establecer para las personas que critican mucho la Liga de Puerto Rico y piensan que el NBA es lo más grande, que todos esos jugadores de NBA son tan y tan mejores que los nuestros y los jugadores que vienen aquí a jugar. Pues vean que aquí hay un jugador de NBA, un jugador, es verdad que no está en su pick, no estamos hablando de un jugador que está en el medio de su carrera, porque es irreal. Un jugador que está en ese momento en la NBA está haciendo el mayor dinero que pueda, pero aquí está Mario Chalmers, un gran jugador, 35 años, viene a Puerto Rico. La expectativa era que Mayagüez, y yo lo admito que yo lo dije, Mayagüez hizo lo que tiene que hacer en buscar algo impactante para poder estar en posición para retar a ese cuarto equipo del otro lado. Pero no dio pie con bola, porque la liga de aquí es buena y la liga de aquí es dura. Y usted tiene que venir aquí a jugar. Usted no puede venir aquí, bueno, voy para allá a cobrar los chavos. No, aquí va a jugar o va a ser un papelón. Para mí, Mario Chalmers lo que ha hecho es un papelón en los Indios de Mayagüez. No sé cuál es la opinión de ustedes. Manuel Rodríguez, ¿por qué vuelve a jugar Santurce vs Bayamón? ¿Es algún juego que estaba pendiente? Sí. Es un juego que no se dio. Acuérdense que Bayamón tuvo problemas con el COVID en un momento dado de la temporada y unos juegos que tiene que reponer. Mañana vengo a hablar de esos juegos que van a reponer, porque va a haber ese juego mañana, Santurce y Bayamón. El jueves va a haber un juego y el viernes va a haber otro juego. Y el día 10 empieza la postemporada. Así que gracias, María Rodríguez Caloca. María, no te vayas, que voy a hablar de la pregunta que me hiciste ayer. Pero eso fue lo que pasó ayer. San Germán le dio derrota al equipo de los Indios ayer. Hoy hay juegos importantes y voy a compartir la tabla con ustedes porque tenemos que estar claros con esto. Humacao va a visitar a Carolina. Ese juego no tiene ninguna consecuencia. Guayama va a estar en Guaynabo y Arecibo en Bayamón. Déjenme poner esta gráfica mejor. Ese juego de los capitanes contra los vaqueros, el juego va a ser transmitido por Teleisla entre los dos mejores equipos de toda la temporada. Juegazo. Pero el juego importante de verdad, es ese de Quebradillas visitando a los Leones de Ponce. Eso es un juego sumamente importante para ambas organizaciones. Me explico por qué y ahora sí vamos a la tabla. Como pueden ver, los Piratas están 17 y 13 a 5 juegos, o sea, a medio juego de Cariduros y los Leones. Una victoria de hoy de los Piratas los podría poner en segunda posición o empatados todos. Van a estar empatados entonces todos en esa segunda posición. Y entonces habría que definir quién va a entrar segundo, tercero o cuarto. El trabajo que tienen estas organizaciones es terminar en la mejor posición posible. O sea, si los Piratas le ganan hoy a Ponce, suben a la segunda posición, empatados entonces con los Cariduros. Pero matemáticamente habría un empate entre los Cariduros y los Piratas si ganan los Piratas. Porque entonces Ponce caería 18 y 14 y caería entonces automáticamente la cuarta posición. Así de frágil es la cosa y así de importante es este juego hoy. Si bien es cierto que ese juego de Bayamón y Arecibo en el rancho es atractivo y va a estar televisado porque es en un choque en la última fecha programada, la última fecha de la temporada, entre los dos mejores equipos de la liga. Pero el juego importante de verdad hoy, porque ese juego de Bayamón y Arecibo realmente no tiene consecuencia. Gana o pierda quien sea, cada uno se mantiene en su primera posición y ya eso está claro. Pero ese juego, Quebradillas y Ponce, es el juego importante de esta noche y es el que todos los ojos tienen que estar mirando. María Rodríguez, está vendido completo el juego de Bayamón y Arecibo, no es para menos. Son los dos equipazos de la temporada, los vaqueros con el dominio absoluto que tuvieron y los capitanes que con alguno que otro resbalón se mantuvieron sólidos en esa primera posición en la División A. Eso es un juegazo también, pero el que real tiene consecuencia de ese juego de Quebradillas y Ponce. Así es que pon eso en la nevera, Mariel. Ponlo en la nevera. Juegazo hoy. Ponce contra Quebradilla. Les pongo otra vez en los calendarios. Gracias a la guerra del BCN siempre utilizo las gráficas de ellos. Me parece que son las mejores, las más completas y tienen muy buenas explicaciones. Así que a la guerra del BCN, gracias siempre. Bueno, ahí tienen el calendario nuevamente para la noche de hoy. Mañana vengo con los juegos que van a ser, que son los de reposición, que va a haber ese juego que mencionó Mariel, Santurce y Bayamón. También hay unos juegos de Quebradilla. Los indios tienen que jugar todavía otra vez. Los Mets de Guaynabo también tienen que jugar. Los Cangrejeros tienen un juego más, que es ese mañana exactamente. Hay varios juegos que hay que reponer. El jueves hay uno y el viernes hay otro. Ya lo saben. Y el 10 empieza la postemporada. Cristian dice que va a Ponce. Bueno, pues vaya a Ponce. Bueno, déjame entonces hablar de dos temas. Voy a contestar. Mariel Rodríguez Calo, que ayer cuando terminamos el programa mencionó sobre un jugador de los Leones de Ponce que mencionó que quiere jugar para la selección de Puerto Rico y pertenece a Islas Vírgenes. Sí, se trata de Jordan Murphy, ese que está ahí, de los Leones de Ponce. Jordan Murphy es de las Islas Vírgenes, pertenece, su soberanía deportiva es de las Islas Vírgenes, ha jugado para la selección nacional de ellos, pero tiene raíces puertorriqueñas y es elegible para cambiar de ciudadanía deportiva, y así lo ha expresado, interés. Esto no ha pasado más allá de que lo haya mencionado él como interés. Si habló ya con la Federación de Baloncesto y se va a presentar una solicitud formal a la FIBA para que cambie de soberanía deportiva o de ciudadanía deportiva, debo decir, pues está por verse, pero sí, Jordan Murphy, de los Leones de Ponce, de Islas Vírgenes, expresó interés de ser elegible para jugar con la Selección Nacional de Puerto Rico. Así que eso es, María Rodríguez Caloca, de lo que mencionaste ayer. Hablando en el mismo tema, ya se aprobó el cambio de ciudadanía deportiva de el cubanazo Ismael Romero, perteneciente a los Vaqueros de Ponce, a los Vaqueros de Bayamón, perdónenme los Vaqueros por la, y a los Leones también, perdónenme por la confusión. Bueno, parece que tienen ahí Ismael Romero, conocido como el cubanazo aquí en la liga, ya tiene su ciudadanía deportiva, cambió de Cuba a Puerto Rico, después de que hubo una solicitud a la Federación de Cuba que aprobó el cambio. Después se hizo la solicitud a la FIBA y ya es oficial que Ismael Romero tiene una ciudadanía deportiva puertorriqueña, así que es elegible para pertenecer a nuestra selección nacional. Ismael Romero lleva muchísimos años jugando acá, es un hijo adoptivo de Puerto Rico y sería una gran adición a nuestro programa de baloncesto nacional por varias razones. Ismael Romero es un jugador fuerte, atlético, con muchísimos fundamentos que puede ayudar muchísimo a nuestra selección nacional y no solamente al equipo actualmente, sino en el proyecto de desarrollo de continuidad a esa selección nacional. Tener un jugador con esa experiencia y esas habilidades siempre nos puede ayudar muchísimo el Programa Nacional de Baloncesto. Así que enhorabuena, ya saben, Ismael Romero, el cubanazo, ya es puertorriqueño para el hecho del deporte internacional, y ahí está, disponible para la selección nacional. Vamos a ver qué pasa con eso. Ya vamos a entrar a la postemporada. Mañana, como dije, vengo con esos juegos que son los que van a estar cubriendo, juegos que no se celebraron, se van a estar jugando durante los días que quedan, y el 10 comienza la postemporada. Todavía no sabemos bien los cruces. Ese juego de Ponce y Quebradilla hoy es sumamente importante, así que pendientes a eso. Bueno, me voy, regreso mañana a la misma hora por el mismo canal. Aquí en Bonita Radio, su tiempo de deporte es más de una milla, pero antes de irme les recuerdo que vayan a nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí pueden acceder todo nuestro contenido, pueden hacer donaciones si usted lo desea a través de PayPal o tarjetas de crédito. Pueden hacer también donaciones rápido y fácil a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil. Puede hacer esa donación rápido y fácil, y recibimos correspondencia a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. También podría enviar cheques o giros postal si lo desea. PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales por Bonita-Radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. También nuestros proyectos de podcast a través de Spotify, iTunes y iVoox, que nos puede escuchar en cualquier momento en modo de audio y vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase, súper importante que lo haga y se una a las miles de personas que ya están suscritas a nuestro canal en YouTube. Únase a ella, comparta, que nosotros tenemos ese canal ahí activo. Y para ustedes, nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, ayer en La Hosto, en Atorrey, en Bayamón, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. También nuestro nuevo auspiciador, la cooperativa de Juana Díaz, con nosotros siempre. Se siguen uniendo empresas puertorriqueñas, el proyecto cooperativista de Puerto Rico, al proyecto de Bonita Radio, ya lo saben. Y siempre se me olvida, me va a matar Verónica, que no puse el logo de Bonita Radio durante la transmisión. Mañana no se me olvida. Ahí está. Gracias a ustedes. Mario Rodríguez Caroca dice gracias. Ya él se había establecido aquí hace años. Sí, Ismael Romero, definitivo. Sandra García dice gracias. Que disfruten su tarde todos igual. María Rodríguez igualmente, gracias a todos ustedes, gracias por siempre estar, compartan siempre nuestros contenidos. Yo me voy, yo regreso mañana, pero recuerden que hoy a las 5 de la tarde regresa Carmen Enita Acevedo en Qué Palo en Noticias, si es que no se la pueden perder, y Amenaza con Meli con Brenda Reyes Tomasini en ese análisis de comunicación. Gracias, nos vemos mañana, un abrazo grande a todos y todas, buen provecho.